Cuba Información. Bueno, vamos a continuar con el programa. El pasado 20 y 21 de septiembre hemos tenido en La Habana un encuentro de organizaciones que trabajan el tema del racismo, el tema racial bajo el título de Articulación Regional Afrodescendiente Ara de América Latina y el Caribe. Y vamos a, a comentar sobre este tema. Uh -huh. Un interesante encuentro en el que se reunían varias decenas de líderes de América Latina, sobre todo eh, luchadores y luchadoras contra el racismo en sus respectivos países. Dentro de la membresía y de, de, la, de las personas que participaron en este encuentro, la mayoría eran, eran personas del país anfitrión, de Cuba, donde también existe un gran debate acerca del asunto, acerca de bueno, todos los logros que ha conseguido la revolución en el campo del antirracismo, pero también de aquellos desafíos que quedan pendientes en la sociedad cubana. Y eh, sobre todo de aquellas cosas pendientes que salen a flote o salen a la luz eh, al calor de, pues de determinadas desigualdades sociales, recientes, etcétera. Eh, allí se reunían un, entre otros muchos grupos, eh, colectivos de Cuba, como Color Cubano, La Cofradía de la Negritud, y la Comisión Aponte, dentro de la UNEAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, esta organización emblemática de la intelectualidad cubana. Y eh, bueno, yo quería leer una frase de Fernando Martínez Heredia, ese gran intelectual cubano, pronunciada ahí en este evento. Decía debemos fomentar las acciones antirracistas en Cuba, en concreto, sin esperar todo de la acción y las directivas del Estado. Debemos presionar, lograr, lograr que actúen juntos los que en el Estado y la sociedad están dispuestos a hacerlo. Debemos considerar a este problema como lo que es un campo de lucha en sí mismo y un campo de lucha en la pugna cultural entre socialismo y capitalismo que se está ventilando en nuestra patria, en Cuba. Me parece interesante porque no hay que, aunque tiene una problemática específica, el campo del, del racismo, del antirracismo. Creo, creo que también hay que vincularlo a, un, a un.a lucha superior, ¿no? que es la lucha entre el socialismo, el capitalismo y la... y la pugna cultural entre ambos. Sí, es una. es, una, es un importante evento. y también es importante lo que se está haciendo ya desde hace varios años. Eh, bueno, esto tiene que ver y hay que. hay que decirlo. Eh, ahora se está viendo que eh, es, un, es un problema político, es una lucha ideológica, y desde luego eh, Cuba ha sido paradigma de estas luchas por la, por la igualdad eh, racial entre los seres humanos, por la justicia social, que es de lo que se trata. Y aquí lo que tenemos es la, la, la consecuencia de la triste consecuencia de de, de siglos de, de colonización, de esclavitud, sociedad esclavista, Cuba sufrió eso, fue posiblemente el, el, el último país que se, independ, se independizó, entre comillas, de, del mm -hmm. colonismo español y también eh, uno de los últimos posiblemente que, que eliminó la, la esclavitud, pero siguió las secuelas. Es decir, que son siglos de, de, de colonización, siglos de esclavitud, que es común a los pueblos de, de Latinoamérica y el Caribe. Y también lo que vino después, la sociedad neocolonial, eh, la sociedad dividida en clases, eh, el racismo rampante, la exclusión y los valores que se, que, que se inculcan eh, para el sostenimiento de, de ese tipo de, de sistema. Es decir, ese, este sistema que avalan. Los grandes medios que, que potencian y que ahora con cosmética, con cosmética y destacando figuras que llegan a. a de forma individual, no, 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 no un trabajo de, de conciencia de masa, de abarcador, no que individualmente alguien llegó, ¿Mm. o se hizo millonario a través del deporte o lo que sea, y llegó en caso de del de presidente Obama y en otras sociedades se potencia eso, pero no quiere decir que el problema haya desaparecido. Y aquí en este artículo lo dice perfectamente, un artículo que aparece en la Jiribilla, lo firma Cristina Hernández, dice, cito textualmente, aun cuando el presidente del país más poderoso del mundo sea un hombre negro y los medios globales se esfuercen en mostrar estrellas mestizas ajustadas a la belleza occidental, aunque se hable de políticas de paridad en las carteras de algunos gobiernos y los países del primer, primer mundo, celebren a sus atletas llegados del continente africano, el racismo y la discriminación racial persisten como conflictos apremiantes de las sociedades modernas, a veces disfrazados desde nuevas estrategias simbólicas, pero igual de lacerantes. Es decir, que es una, es una lucha permanente porque eh, primero hay que, cambiarlo, hay que cambiar las estructuras, luchar eh, y vencer las estructuras que dan origen a esto y, y, y a la permanencia de este fenómeno. Es, un, es algo que yo creo que Cuba, no solo en América Latina, sino en el tercer mundo, eh, se puede decir que, que ha dado un ejemplo, pero demuestra a su vez que no vale, no es suficiente eh, políticas eh, como ha desarrollado la Revolución Cubana, de participación, de empoderamiento, eh, donde uh, la, esas, eh, corregir las desigualdades a través de la educación, el acceso a la cultura, a los eh, y en igualdad de condiciones, pues lo cierto es que está en la conciencia, está impregnado en la conciencia de no poca gente este, este fenómeno, que es algo realmente repugnante y que deja bien clara cuánto daño ha hecho eh, todas estas formaciones precedentes eh, eh, que han dado lugar al capitalismo. ¿no? Y bueno, eh, ahora se está trabajando y se están haciendo eh, <coughs> eh, proyectos para eh, corregir eso. No solo en Cuba, en Cuba. Eh, aparentemente el, 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 en Cuba se da una situación que la revolución, eh, con toda su obra, su gran obra humana, pues eh, eh, tenían en, en, en entre sus objetivos esto: la eliminación de, del racismo, de las desigualdades, igualmente. Que es la discriminación de la mujer. O sea, todo eso es parte de, del proyecto revolucionario socialista cubano. Pero lo que está claro es que y lo Fidel lo ha reconocido en varias ocasiones, de que eh, es difícil que la conciencia se eso, es muchos años, muchos años con estos fenómenos. Y si no hay una acción constante de educación y un trabajo ideológico sostenido, pues eso se reproduce. Y se reproducen en momentos coyunturales, como en el caso de Cuba, que en los últimos 20 años, a, a raíz de la, de, de la crisis fuerte eh, con, con el periodo especial con, que, que, que trajo bueno, todos todo los eh, graves problemas. Eh, y también deformaciones en la sociedad, desde el punto de vista de los aspectos eh, que se había construido con mucho esfuerzo, pues se deformaron al calor de, de, de esta crisis, eh, motivada por el derrumbe del campo socialista, la desaparición de la Unión Soviética, los vínculos con ese, eh, comerciales y económicos con ese campo, pues aparecieron una serie de fenómenos y dentro de esos fenómenos aparece otra vez, resurge otra vez el racismo. Quiere decir que era algo... Que no se había discutido, no se había abordado en profundidad porque se creía que ya la revolución lo había solucionado. Y la sociedad cubana y el pueblo cubano, y los dirigentes, pues se dieron cuenta que no, que era un fenómeno latente y que se había reproducido. Y es ahora y en estos años recientes que se está eh, luchando y tratando de corregir. Y como bien dice el, este prestigioso intelectual cubano, no hay que esperar a, a directrices política del Estado para actuar. Eh, con todos los, los, la, la, los las herramientas y los recursos que se tienen para combatir definitivamente este fenómeno. Sí, bueno, yo eh, sobre este tema pues se me vienen a la mente pues eh, varias, varias ideas. Una de ellas es, por ejemplo eh, el hecho de que cuando analizamos el fenómeno racial en Cuba, eh, debido a como consecuencia de la revolución, nos pues encontramos que existe una diferencia marcada entre el fenómeno racial en Cuba y el fenómeno racial en otros países. Ejemplo de esto, por ejemplo, lo encontramos en el hecho de que, por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, Brasil o Colombia, te encuentras a comunidades negras, eh, de, de, o sea, de, de población afro, afrodescendiente, que cuando le preguntas, bueno, eh, ¿de dónde eres? Yo, por ejemplo, he conocido a personas en internet. Bueno, ¿de dónde eres? Y me dicen, yo soy afrocolombiana. O sea, esto es algo que en Cuba nadie se le ocurre decir, no, yo soy afrocubano. O sea, eh, ningún cubano dice que es afrocubano. Ni afrodescendiente tampoco. O sea, el hecho, que, el hecho de que ningún cubano negro, mulato, se le ocurra, le pase por la cabeza decir, no, es que yo soy afro... O sea, eso demuestra la diferencia que hay entre un colombiano, por ejemplo, negro... Y un cubano negro. Entonces, la realidad es esa. La revolución acabó con las bases institucionales del racismo. Creó un caldo de cultivo y unas condiciones para que el racismo se fuera eliminando. Y yo pienso que esto fue efectivo y dio frutos y sigue dando frutos. Yo no, yo no creo que, que hoy, a día de hoy, eh, haya más racismo en Cuba que en los años 70 o en los años 80. Yo creo que no. Yo creo que paulatinamente el racismo se ha ido eliminando. Lo que sí es cierto es que en los últimos años hay una serie de intelectuales cubanos. Y una serie de intelectuales cubanos que sí se han dado cuenta que en determinados eh, sitios de poder, sobre todo de poder económico en Cuba, pues ha aparecido la figura de que, bueno, pues hay grupos de personas blancas que han discriminado a personas negras. No han querido, por ejemplo, en determinadas empresas o sitios, pues no han querido negros trabajando allí. O sea, ese tipo de cosas se ha dado en Cuba y estas personas se han dado la voz de, alar de, de alerta para que esto se, eh, se combata. Y también una cosa muy, muy importante y es que si quizás en los 70 estas voces no se levantaron tanto y ahora las hay más, es porque hoy existen muchos más intelectuales negros y mulatos en muchas altas esferas de la vida económica y de la vida intelectual del país. Si en los años 70 era más difícil que hubiesen 10 intelectuales negros o mulatos que se reunieran a hablar de este problema, era precisamente porque no los había, pero sin embargo hoy, gracias a la revolución, es muy fácil encontrarse en cualquier rama de la cultura o de la intelectualidad, pues a un grupo importante de intelectuales mulatos y negros que se puedan sentar a debatir sobre estos temas. Yo pienso que eso precisamente forma bueno, una muestra también de la obra de la revolución en este sentido. Sí. Y esto lo hablo con conocimiento de causa, porque estaba metido eh, en todos estos eh, grupos o conozco personas que que tienen que ver sobre, sobre esto. Yo, por, por poner otro ejemplo, porque a veces los ejemplos eh, son muy, muy esclarecedores, hay un gran intelectual cubano negro de la época de los años 40 que se llama José Luciano Franco. Concho, Luciano. José oh, bueno. Luciano Franco, un señor que yo conocí ya muy ancianito, envuelto en canas en la, en la Biblioteca Nacional, trabajaba allí, escribió una obra que se llama Apuntes para la historia de Antonio Maceo, para, para la, son apuntes para, la, para una biografía de Antonio Maceo. José Luciano Franco nunca se consideró un intelectual a la, a la altura de esos grandes intelectuales blancos cubanos. Él mismo no se, se consideraba una persona mayor, una persona inferior quizás. Y sin embargo nadie ha podido escribir sobre la vida de Antonio Maceo un libro más perfecto y más completo que esos tres tomos que escribió José Luciano Franco, que él modestamente le llama apuntes para la historia de... De Antonio Maceo, pero nadie ha podido escribir sobre la vida de Antonio Maceo más que José Luciano Franco. Y sin embargo este señor lo veías, él que era un gran intelectual cubano, lo veías con una modestia caminar por los pasillos de la Biblioteca Nacional y esto es algo que, bueno, que llamaba la atención. Sin embargo hoy existe toda una hornada de intelectuales eh, y de historiadores negros, entre los cuales me, me incluyo, que desde luego ya no caminamos. Ni, ni por los pasillos de, del Capitolio de La Habana en eventos internacionales en los que hemos participado, ni por los pasillos de la Biblioteca Nacional, con esta modestia con la que vimos caminar a José Luciano Franco.